Amen. Dios es bueno. Amen. How many of you are here this morning? Cuántos de ustedes están aquí presentes? Are you in the house? Están en la casa? Amen. amen. God is good. Amen. Amen. Dios es bueno. Amen. 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 Well, I have a word I want to share with you today. Tengo una palabra que quiero compartir con ustedes. And I think it's an important word for you to carry with you. Y creo que es una palabra importante para que usted la cargue. I want to talk to you today about legacy. Quiero hablarle el día de hoy acerca del legado. What do we leave behind? que dejamos nosotros delegado. And if you would stand for a moment, I'd like to share the the word for today. Y usted se pone de pie, por favor, en esta mañana me gustaría compartir la palabra de esta mañana. El texto. I want you to hear what Jesus said in John chapter 15. Quiero que usted escuche lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15. Jesus' words. Estas son las palabras de Jesús. You did not choose me, but I chose you. And appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. Let's pray this morning. Oremos. Father God, we thank you for your word and the power of your word. Thank you for speaking to our hearts. Father, I pray that your word will be shared not by words of human wisdom, but by the power of your Spirit. That people's faith might rest on your power, and not on the wisdom of man. Thank you, Father, that you speak to us by your Holy Spirit. We thank you, Father, for your great work in us, and the great work you are going to do beyond our time as well. We thank you for it, Father. In nombre de Jesús. Amen. Yeah, Amen. Well, you may be seated. tomar su lugar. We talk about legacy today. Vamos a legado el día de hoy. But it's interesting in the context of the Bible to talk about. Uh, what happens after we are here. Y es interesante lo que la Biblia habla acerca de, de la vida después de que estemos aquí. La razón por eso es porque usted y yo sabemos quién somos y sabemos que nosotros no tenemos mucha fuerza weakness, conocemos nuestras debilidades failures, nuestras fallas the we have not been able to las cosas que no hemos podido cumplir y eso se enfatiza en el libro de Génesis right luego, luego, ahí en la historia de la creación vemos esto en Génesis capítulo 3 y dice, porque polvo eres And to dust you shall return. Y al polvo volverás. Well, talk about a plan for a legacy. Bueno, pues hablando de planes de legado. Wow, I'm dust. Soy polvo. And I'll return to dust. Y voy a regresar a ser polvo. In other words, I'm nothing. En otras palabras, muchas palabras, pocas palabras. <laughs> I return to nothing. No soy nada y regreso a ser nada. What hope do we have to have a legacy? Pues qué esperanza tenemos para tener un legado. See one thing we may not understand about history and about our about the past. Algo que podemos entender de nuestra historia, nuestro pasado. because we're enjoying our life right now ahorita, pues, estamos disfrutando nuestras vidas We have breath in our lungs Tenemos, uh, we're experiencing pulmones. our families and our jobs. Cerca con familias Tenemos trabajos. but there is a circle of life that goes on pero hay un círculo de la vida que continúa. and uh, for example I was uh, when Karen and I traveled to Israel many years ago. Por ejemplo, cuando yo y Karen viajamos a Israel hace muchos años atrás, We Megiddo, fuimos a la ciudad de Magido, right que está a un lado del valle de donde está Armagedón. Tal vez se escuche ese nombre familiar para usted. The of the si usted ha escuchado, el, ha leído el, la, la historia al but final de la historia. Pero la ciudad de Magido se sienta en una parte alta. Creo que tenemos una foto de la ciudad y está en una parte muy alta. Y te das cuenta cómo, se, cómo está alta And al contraste de la parte baja, plana, pero tú dirás, bueno, pues está muy bonito. But you know, lo, originally that wasn't a hill. lo levantaron en este montaña y originalmente no, no estaba construida en una Well, what does that así? mean qué significa esto that means there was a city that was built there eso significa que hubo una ciudad que fue construida allí a thousand years before hace mil años atrás two thousand years before hace casi dos mil años at Three anterior, thousand years before three mil años anteriormente and city y ciudades was built on city, ciudad fue construida was encima de la otra ciudad city, y otra ciudad fue construida encima de on otra of ciudad city. y otra ciudad fue construida arriba de esa ciudad para darle una un ejemplo la ciudad de Troya

On top of dust. polvo encima de polvo, dirt on top of dirt, tierra arriba de tierra, what, what is what is is gone, porque lo que era antes se fue, and we know that is physical, is all away. y sabemos que todo lo físico pues, pasa So what hope do we have to have a legacy? Y pues, ¿qué esperanza tenemos en tener un legado? So far, this message is very encouraging, Pastor. Hasta este punto, este mensaje nos está dando mucho ánimo, ¿verdad? Oh, I understand. We're going to die. Bueno, Pastor, sí entiendo. Vamos a morir. Thanks for reminding me. Gracias today. por recordarnos. Gotta <laughs> remember that at home. Tengo que recordarme en la casa. But what is the hope of having legacy? Pero ¿qué es la esperanza de tener un legado? Jesus said that He chose us. Jesús dice que Él nos escogió And he us, y, y que Él nos comisionó, yes, so that we will bear fruit, sí para dar fruto, but it's fruit that will remain. pero fruto que perdure. It is a legacy. Ese es un legado. It is something that is left behind. Es algo que pues se deja por atrás. Now there's an interesting story when you look in the book of Genesis. Hay una historia interesante cuando vemos el libro de Génesis. If you're just forward to chapter 4. Si usted avanza al capítulo 4. We see the story of Cain and Abel. Usted va a ver la historia de Caín y Abel. I remember that story. ¿Cuántos usted recuerdan esa right? historia? So Cain and Abel, we know that that Cain, Caín y Abel, sabemos que Caín, uh, he became jealous. Se of, puso muy celoso brother. de su hermano. And what did he do to his brother? ¿Y qué le hizo a su it was the first murder, wasn't it? Fue el and so now all of the righteous things that Abel had done.: the offerings that he brought to the Lord. Las que trajo hacia el Señor, the service in his heart to the Lord. el servicio que estaba en su corazón. Now it's all gone. Pues ahora ya todo se fue. He's dead, ya está muerto. But there's something interesting that God says in Genesis chapter four. Pero hay algo interesante que Dios dice en Génesis capítulo cuatro. Because remember that Abel is now gone. Porque recuerde que Abel ahora pues ya no está. He's been murdered. He has no more breath. Ha sido asesinato, asesinado. Ya no hay más aire en sus. And and yet God said. Y aún así Dios dijo. That he could still hear Abel. Que aún él puede escuchar a Abel. He died. pero murió. He has no, breath in his lungs. no tiene aire en sus pulmones. And yet God says, I can still hear him. Pero aún Dios dice, yo puedo aún escucharlo. Y escuche lo que dice ahí en Génesis 10. 4.10. The, the ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Wow, there's something that was left behind. Hay algo que permaneció. Now, I don't know about you, but when I read the Bible and I see how God speaks y veo de la manera en que Dios habla, and I hear how God hears, y en la forma que Dios escucha, some of it seems a little unusual to me. Veces parece veces. He speaks from a burning bush. Habla desde una uh, zarza que arde. He to a rock. Se compara a una roca. And then he hears dirt. Y después él escucha al polvo. You know, I some with me today. Traje tierra conmigo el día de hoy. I thought, well, I'll bring some dirt with me. Bueno, pues voy a traer un poco Let's de tierra right conmigo. A free gift to like it Se lo regalo service. a quien lo quiera. And uh, so I brought brought a little bit of dirt with me. Así que traje un poco de tierra conmigo, And I thought well let's let's take a part of the service. Just to uh, just to hear what it has to say. And some of you think well that might be better than what you're sharing right Algunos now. So let's just see here. Uh, a ver, a ver qué dice. Wait. Shh. Wait, now let's get a translation too. Now the no, I'm not. I'm not hearing anything from the, no. from the dirt right now. We'll, we'll leave the dirt for later, I guess. Está no but, um, nada. but there was something that was left behind from. from hubo algo que se quedó atrás de parte de Abel. That blood that was shed on that ground. Que la que fue ahí en esa that God could hear the voice of that. Que Dios podía escuchar la, la, la sangre, el, el, la voz, el, el clamor. He podía escuchar la justicia from that blood that was shed. de esa sangre que fue derramada. Amazing. Increíble. There was something that was left behind, hubo algo que fue dejado atrás, even if it was in the dirt. aunque estuviera en la tierra. From, we come from dust, desde que somos polvo and we to dust. y regresaremos al polvo. Pero Jesús dijo. Pero Jesús dice que vamos a dejar algo atrás. ¿Qué significa ese fruto que permanecerá? Y creo que a veces nos involucramos tanto en nuestras vidas que nos forget, envolvemos, que se nos olvida que somos más que nuestros... Simples so cuerpos. Nos enfocamos mucho en eso. Por eso Jesús predicaba y decía, no te preocupes de lo que vas a comer, lo que vas a vestir. How earn that next dollar. O cómo tú te vas a, 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 a ganar ese otro dólar que viene. Que tu vida no es más que la comida, más que todo eso. Don't we have a que no tenemos un espíritu and a soul y un alma porque ves cuando Jesús formó de la, del polvo de la tierra and he took that dirt, y él tomó esa tierra and he formed Adam. y formó Adán. He wasn't really a Adán Realmente aún no era un hombre completamente when we, when did he become a man? cuando se convirtió en un hombre says when God breathed into him. es cuando Dios respiró en él the breath of Life. El soplo de vida soul, y le dio un alma, mind, emotions, una mente, emociones y le dio un espíritu. Y recuerda, y, y le dijo que si tú rompes mis mandamientos y comes day, de esa fruta, ese día tú morirás. Pero qué murió? Su espíritu murió. not his soul and his intellect his mind and his no, emotions su alma, su uh, intelecto, his su body continued to live for hundreds of years later su cuerpo viviendo cienes de años después. but he was a walking dead man pero era un hombre caminando muerto because what god had breathed into him Porque lo que Dios había respirado en él was now gone ya está, ya se había ido. his spirit ya had no been separated from, su his, from its creator se había separado de su creación. the child El niño had been separated from the father. había sido separado del padre. Y hasta el día de hoy experimentamos este dolor. Pero entonces Jesús viene y dice que él nos dará fruta que, per see, que, que, durará, bodies, que permanecerá, porque nosotros hacemos cosas en nuestros cuerpos que no no van a, a, a a durar. The money that we earn, el dinero que nosotros ganemos, the cars that we buy, los carros que compremos, the that we have, las cosas que tengamos, the o, tenemos, that we build, o las iglesias que levantemos o construyamos, dust, algún día serán polvo. Que alguien on top más of. va a construir algo encima de esto. Pero Dios dice que habrá fruta que permanecerá o quedará. He says that the that you will do, dice las cosas que tú harás. Will have life. Tendrán vida. And it's because of the spirit that is in us y es por el espíritu que está en nosotros that something will remain behind. Que algo not because of our emotions and our our soul. No por o almas, not because of our bodies. No por nuestros cuerpos. But because of the spirit that God has given us. Pero por el que el Señor nos ha dado. You see the anointing and the presence of God. Ves, la y la de Dios, you need to understand today. Debes el día de hoy. How powerful it is. Qué tan poderoso es esto that he called for his will to be done on earth as it is in heaven. que él clamó que su voluntad fuera hecha como es en los cielos en la tierra. and god created a plan. y dios creó un gran plan. and he said i will give you my spirit again. y él dijo yo una vez más daré mi espíritu. just as adam had. así como adán tenía el espíritu. and i will be with you. y estaré contigo. and through that. y por medio de eso. that you will do great works. que harás grandes obras. That it's the anointing que es la unción and God's presence y la presencia that will de Dios that will last que va a crear algo que va a durar beyond aún our cars, después de, de, de ti, beyond our retirement más plans, allá de los carros, más allá de los planes all de all the de... Jubilo, that we buy, de it will last. durará. Do you know how powerful the anointing can be in your in your life? You know, as I, as I was preparing for this over the week. God reminded me of Elisha. Dios me recordaba de Elias. Now Elisha followed Elijah. Elías seguía Elías. I remember because it it's in alphabetical order. That's how I remember. Re -recuerdo porque es en orden alfabética. but Elisha who came second quien fue segundo, he had an incredible anointing from the Lord él tenía una del Señor. he did twice as much as what Elijah did él hizo el doble que hizo he prayed for an, a double anointing didn't he Oró por una doble unción. and his life was so anointed Pero su vida estaba tan ungida he was able to help raise the dead. que él pudo levantar a unos muertos. He was able to do miraculous works. Pudo hacer obras increíbles. Pudo hablar la, las to palabras past. del Señor y se cumplían. He was able to call fire down from él pudo exclamar y llamar al, al fuego que descendiera del cielo. He was like a past day él era como un superhéroe en aquel entonces. he was incredible. Él era increíble. the work that god did through him. but then i hate to tell you this, this part of the story. but elisha died. elias murió. he was able to raise other people from the dead. he died as well. Él también murió. and where is your legacy? ¿Y dónde quedó el legado? now it's all gone. Ahora pues ya se fue todo. Is it just back in the dirt? Simplemente regresó al, a la tierra. Is that where it goes? Es ahí donde se va todo eso. Porque Elías fue enterrado, sepultado. But listen to this from the book of Kings. Pero escucha esto en, en, en el libro de Segunda de Reyes. There was a battle that went on around where Elisha's tomb was, where he was buried. Una batalla alrededor donde, eh, fue enterrado. And there were some other people that died during that battle. Y hubo que en esta and they said, Well, we have to bury those people. Y dijo, bueno, pues que a estas Listen to this in 2 Kings chapter 13. De Reyes, 13. As a man was being buried, behold, a marauding band was seen, and the man was thrown into the grave of Elisha. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas, esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Now, that's not very nice, is it? Ahora, eso no es muy. Look, I got bueno, my own ¿verdad? Grave site, okay? Yo tengo mi propio espacio aquí. Donde me enterraron. Escuché un chiste recientemente donde una persona había muerto. Y they had found out that, uh, Purchased. Y se habían y, y bueno y se dieron cuenta que habían tres lugares donde lo podía ser enterrado esta persona. Well, y Dijo, bueno pues solo es, yo soy mi esposa porque hay tres espacios. Well, like y right Dijo, pues so. a él no le gusta que alguien vive al lado de él. <laughs> Por eso compramos un espacio extra. But now we see Elisha. Pero ahora miramos a, el, a Eliseo. That he's buried in peace. Que él fue enterrado en paz. And suddenly y de repente them. alguien muere y dice: Bueno, pues este parece un buen lugar para enterrarlo. Bueno, oh, que no puedo tener paz aún en mi propia tumba. Ah, pero ahí lo enterraron. But listen to what happens next. Pero escucha lo que sucede después. As soon as the man touched the bones of Elisha. Cuando el cadáver tocó los huesos de Elías, el hombre recobró la vida y se puso de pie. That was a that ended very Ese fue un servicio funeral que terminó muy yeah, rápidamente. Y probablemente sorprendente para todos. <laughs> to Trata de imaginarte eso. Like, wow, he's six feet under, y dice, wow, él está seis pies de bajo tierra and now he's feet tall. y ahora ya está parado seis pies de alto. Just like that. Así, así de repente. Because of anointing. Por la unción que tenía Eliseo. That was just his leftover anointing. Simplemente eso fue lo que le sobraba de la unción. Fruta, legado que permanecerá. You see, even in the dirt, aún en la tierra, even in the dust, aún en el polvo, Dios que había ungido tanto a Eliseo, que su vida, su vida brought healing to others lives. trajo sanidad a la vida de otros. What about your life? ¿y ¿Qué de tu vida? What about your life? ¿Qué de tu vida? You see, through the anointing of God. ¿ves? por medio de la unción de Dios. Not through your strength. No por tus fuerzas. Not through your money. No por tu dinero. But through the Spirit of God. Pero por el Espíritu de Dios. That same Spirit. Ese mismo Espíritu. That lived in Elijah, Que vivió en Eliseo. That lived in Elijah, que vivió en Elías. That lived in Jesus. Que vivió en Jesús.

mayúscula y tú la no. We have the Holy Spirit. Tenemos al Espíritu Santo. And God says he wants to do something transcendent through you Y Dios dice que él quiere hacer algo en tu vida que transcenda The only question is are we born again? ¿Hemos nacido de nuevo? Do we carry the spirit of Jesus with us? ¿Cargamos el Espíritu Santo con nosotros? If the answer is yes. Si la pregunta es sí. If the answer is amen. Si la pregunta es amén. Then you have the ability to leave a legacy. Entonces usted tiene la habilidad para dejar un legado. He will bear fruit you. Él hará fruto a través de usted. You will leave usted dejará un legado. Sabe yo cuando cumplí los 30. Y pienso esto durante el Día del Padre. Mi padre falleció muy joven. Yo tenía como 30 años. my hairline from my dad. De thank you. i get a good laugh out of that one. That, <laughs> but you know, as, as i think about him, he, he left other things with me too. but he also left other things with me. he was a, a person that was uh, very generous. Era una persona que era muy uh, he was a person that was very generous. Lived a lot of his life. He started programs to help feed the homeless, to help uh, give shelter and clothing, El furniture. Durante su vida uh, formó muchos programas para poder ayudar a, a, a los vagabundos, a las personas que no tienen dónde dormir, uh, a, a no, comodarles de comer. He had a very quiet spirit to him. El tenía un espíritu muy uh, callado, se puede decir. I rarely saw him get upset. Eh, casi nunca lo vi enojado. And he left something with me. Pero él dejó algo conmigo. And I have to remember that. Y yo tengo que recordarme de eso. You see, all of us can leave something behind. Ves, todos nosotros podemos dejar algo. This isn't it. Esto no es. And we live like it is. Y no debemos de vivir como si fuera. We shouldn't live like it's just about our lives. No debemos de vivir como si se tratara solamente de nuestras And vidas. My just me. Y mis decisiones solo me afectan a mí. You see, listen to what it says in the book of Hebrews. Lo que dice en el libro de because I'll tell you this, that it's the work that Jesus does through you that will speak. Que listen to Hebrews 12 24. Y 12, 24. It says, and to Jesus, the mediator of a new covenant. Y dice, a Jesús, el mediador of un nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Es Jesús y la obra que él va a hacer a través de ti. Que va a vivir y va a permanecer. That will bring life to people que va a traer vida a las personas that you have not even met que ni tú has, has conocido. It is through that anointing in your life. Es por esa unción que hay en tu vida. If you allow God to work through you, if you care enough about the next generation, to say, I will not live a life just for myself. Y, y puedes decir, yo solamente no viviré esta vida para mí solo. Sino que yo voy a vivir la vida para poder impactar a la próxima generación. What can you leave behind? ¿Qué, tú, ¿Qué es lo que tú puedes dejar? ¿Qué legado? God says he can even speak through dirt. Dios dice que Él aún puede hablar al medio de la tierra. No necesito ponerle el micrófono al lado de la polvo tierra. But can he speak through your life? ¿Pero podría Él hablar por medio de tu vida? I know he can now. Yo sé que ahora Él puede. Pero, know this, Pero conoces esto, that what he does through you, que lo que Él haga a través de ti will tendrá un impacto que va a durar, children, que, se de, que, será, que se quedará con tus hijos y los hijos children, de tus hijos hasta mil generaciones. Oh, you, lo que Dios va a hacer a través de ti puede traer vida a la, a la generación que sigue.

pueden traer vida una vez más. Live your life, vive tu vida. As if it's this life, como si fuera importante más allá de esta vida. It is. Porque lo es. You need to live your life, tú debes vivir tu vida. Matters, como si la próxima generación importa. It does porque sí importa. Your life tu vida can bring life puede traer vida to the next a la próxima generación. We see this generation around us. Vemos esta generación que nos rodea. We looked at the numbers a few weeks ago. Miramos los números hace unas semanas atrás. Many of them don't believe in God. Muchos de ellos no no creen en Dios. Many of they don't, them don't attend church. Muchos de ellos no asisten a una iglesia. But I'll tell you this. Pero te digo esto. That through your life, que a través de tu vida, and through the anointing of God, y a través de la unción de Dios, that they can come to life again. Que ellos pueden una vez más revivir. You see, Y tener We need vida. To send Nosotros tenemos que poner un, una proclamación el It día de hoy. Tenemos que hacer esta decisión que ustedes hagan. Cada uno de ustedes, individualmente, say, para poder decir: a mí me importa, the next me importa la generación que sigue. A mí me importa, my life me importa que mi vida dé fruto. that my life will have something beyond the dirt. Que mi vida va a importar y va a dejar algo más allá del polvo de la tierra. But it will take something from the dirt. Que tomará algo de la tierra. And it will create fruit. Y va a crear fruto. And it will grow. Y va a crecer. And it will impact. Y va a impactar. What I ask you to do today. Lo que yo les pido que hagan el día de hoy is to take this song. Es que usted pueda tomar esta canción as a proclamation. como una proclamación, pero no simplemente el canto para repasar las palabras, repetirlas. But we, we are pero estamos proclamando que lo que Dios haga a través de mí, will not last just for this time. no simplemente va a durar este tiempo. It will not be dirt upon dirt no va a ser tierra sobre tierra sobre tierra. But it will be a life pero será una vida que cambiará vidas en un futuro. It will be a legacy. Va a dejar un legado And the promise to you y la promesa para usted de que la bendición de Dios to a thousand generations. llegará a mil generaciones. I want you all to stand today. ¿Por qué no se pone de pie el día de hoy, usted? Quiero orar por usted primeramente y luego quiero que usted proclame. In this song, y después me gustaría que proclame durante esta esta canción que la reciba como suya no para decir lo que la vida de pastor Mike haya sido but to say, no, in my life, pero this decir will no en mi vida esto sucederá my life mi vida will make a hará la diferencia mi vida Will bring life to, life to the next generation. To the next generation.